La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptores, precisamente de Ditzy, de Chile, a quien le damos las gracias por su aporte. Y según ella, le pasó de verdad. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras, o de lo contrario será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, empecé a experimentar cosas paranormales. En aquel tiempo, en mi casa, teníamos segundo piso, y siempre que llegaba de la escuela, mi mamá me dejaba la ropa para ordenarla. Un día, llegué de clases y subí sola al segundo piso. Estaba en la pieza de mi mamá cuando escuché un ruido en la pieza siguiente, que era la habitación de mi hermana pequeña, y la cual estaba prácticamente llena de peluches. No le presté demasiada atención, pero al cabo de unos minutos, oí mi nombre y pensé que era mi mamá la que me llamaba. Bajé, pero ella me dijo que no había sido la que me llamó, así que volví arriba. Una vez allí, de repente, gritan mi nombre desde el cuarto de mi hermana, por lo que fui y me encontré con que un peluche grande de Bob Esponja estaba en el suelo. Lo recogí, me di vuelta y volvió a caer. En ese momento, pensé que lo había puesto mal, me acerqué a tomarlo de nuevo y entonces se dio vuelta y se puso de pie. Salí corriendo, me puse a llorar y fui por mi mamá, pero ella no me creyó cuando le conté lo sucedido, dijo que me lo había imaginado. Ese día no volví a subir, ya que mi habitación estaba abajo. Pasaron los días y volví al segundo piso a ordenar la ropa que mi mamá me dejaba. En mi mente se repetía la escena de la otra vez, y como era de esperar, volvió a pasar lo mismo. Los ruidos en la pieza de mi hermana persistieron. Con miedo y recordando lo de la vez pasada, fui a ver. Esta vez estaban en el suelo dos peluches que mi hermana tenía colgados en la pared. Los recogí y los tiré en la cama, pero al dar la vuelta vi que una muñeca de casi un metro de altura estaba parada en la puerta. Me quedé congelada del miedo y ella comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Bajé llorando a contarle a mi mamá, pero ni ella ni mi papá me creyeron. Esto empezó a pasar tan seguido que decidieron llevarme a un psicólogo, a quien le conté sobre los hechos que me pasaban, pero tampoco me creyó y dijo que era un producto de mi imaginación o porque veía mucha tele. Las cosas llegaron a un extremo cuando donde terminaba la escalera para llegar al segundo piso, mi hermana dejó un payaso de juguete sentado en una silla. Ese día subí a buscar mis zapatos para ir a la playa y antes de bajar me los puse al lado del payaso. Cuando terminé y di un paso, sentí unas manos que me empujaron. Caí por las escaleras y lo que nunca voy a olvidar es que al momento de caer vi que arriba estaba el payaso parado con una sonrisa. Entonces perdí la conciencia y desperté en el hospital con una costilla rota y un golpe en la cabeza. Luego de eso, ya no quería volver al segundo piso, hasta que un día era tanto el miedo que tenía que mi hermana mayor me acompañó. Estábamos jugando cuando de repente se sintieron ruidos en la misma pieza de siempre. Ella me miró y fuimos a ver, encontrando tres peluches en el suelo. Yo la miré con cara de "te lo dije" y ella solo los recogió, pero no dijo nada. Cuando volvimos a la pieza de mi mamá, en medio de la habitación, estaba la muñeca de la otra vez observándonos. Volteé hacia mi hermana y en ese momento, la muñeca empezó a caminar. Salimos corriendo, llorando las dos por lo que habíamos visto. Le contamos a mi mamá y recién entonces me creyó. Finalmente, ella decidió botar los peluches y desarmaron el segundo piso. Desde ese día, quedé traumatizada con los peluches. Son tiernos y todo, pero nunca me olvidaré que me hicieron pasar la experiencia más terrorífica que he tenido en mi vida. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, activa la campanita incluyendo todas las notificaciones.